Noticia de última hora. Marta López se juega el despido de Telecinco. Reunión con Kiko Hernández sin Ana Rosa Quintana. Marta López, una de las supervivientes de Sálvame, que todavía sigue por los programas de Telecinco. Creo que aparece pues prácticamente en todos junto a Antonio Montero. El caso es que ha inaugurado un local, un club nocturno de música, junto a un futbolista y, bueno, pues se ha reunido de rostros famosos. Cosas que llaman la atención, bueno, pues que no ha ido mucha gente de la productora de Ana Rosa Quintana, con los que ella habitualmente trabaja, pero quien no ha querido perderse la cita, como veis en la foto, es Kiko Hernández y su marido Fran Antón. A Marta López, yo de verdad, o sea, es un fenómeno inexplicable que sobrevive, pues eso, prácticamente a todo. Fijaos, ¿os acordáis que la despidieron por un tema de 2020 y demás y luego volvió en una cosa así muy rara? Pero bueno, el caso, yo no sé, el hecho de que aparezca ahora con Kiko Hernández, a ver, yo creo que la vida privada pues no se puede meter la empresa y no les pueden prohibir nada, pero bueno, no han sido los únicos que han ido, también ha estado Cristina Tárrega, con la que coincide en Tardear y en el programa de Joaquín Prat de Por la Mañana, y bueno, pues ahí la veis, Cristina Tárrega. Yo no sé de dónde nace esta amistad, pero bueno, que Cristina Tárrega precisamente pues no es una persona muy querida en Telecinco, pero bueno. Quique Calleja, que ha sido otro de los que ha encontrado trabajo después de Sálvame, está en el programa de Joaquín Prat y también en el programa de Emma García, Fiesta, junto a su mujer Raquel Abad. Y por último, Aurelio Manzano y Ángela Portero. Yo es que me quedo muerto con la calidad un poco de los invitados, pero bueno. Yo ya digo, lo de Marta López es un expediente X en toda regla. Es una persona que bueno, aparte de ser una superviviente de la televisión, ha sido una superviviente de los negocios. Creo que ha tenido negocios pues prácticamente con todo el mundo. Lo tuvo con Kiko Hernández, con el fallecido Alex Casademunt, conoce pues prácticamente a todo Madrid y bueno, no sé, siempre mujer emprendedora en cualquier caso. Pero bueno, que es bastante extraño, ¿no? No sé qué os ha parecido esta presentación. ¿Os dan ganas de ir al local? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.